En su nueva imagen, en donde la información se extiende también. Si nos sigues en Facebook, Celina Rodríguez arroba Radio Celina. Instagram, Celina Rodríguez 3949. Twitter, Celina Rodríguez arroba Celina News. Y en YouTube, Celina Rodríguez Periodista. 4:32 p.m. Si oyes mi voz rara, ya sabes por qué, ¿verdad? Porque estoy usando el cubreboca. Te debo unas fotos para mostrarte cómo estoy aquí en el estudio. Es un área cerrada, aunque tenemos la puerta abierta, entra algo de aire, pero de todos modos es un área cerrada y está Rubencito a 6 pies. Y además tenemos dos micas transparentes para protegernos uno del otro de esto del virus. Es importantísimo protegernos. No hagamos concha. No hagamos concha, porque cuando nos descuidamos en todo, te sientes muy seguro en tu relación, haces concha y así te va. Bueno, igual con esto del COVID, por favor. Hay personas que yo ya veo que no traen su cubreboca. A mí hasta me hacen burla que por qué aparezco con cubreboca al aire. Bueno, aquí está Rubencito y no quiero ofrecer ningún peligro para él. Cuando tú estás trabajando con otras personas que no viven en tu misma casa, debes de usar tu cubreboca. También hay una medida muy importante, pues, de controlar, de saber cómo andamos, y es a través de los exámenes del COVID. El Centro de Atención Médica, Gardner Health Center, que están haciendo una labor impresionante, están llevando a cabo exámenes para ti. En la línea telefónica me da muchísimo gusto recibir a Guadalupe Becerra, quien es enfermera precisamente para el sistema de las clínicas Gardner. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, aquí estamos. Gracias. Están realizando una serie de exámenes. Yo fui a hacerme mi examen allá a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio el martes pasado. Muy amables, muy efectivos. Ayer estuvieron en la Plaza de la Herencia Mexicana. Quiero, por favor, que nos digas, o sea, vamos a mencionar en un momento los lugares en donde van a estar, pero primero quiero preguntarte, ¿quién se debe de hacer el examen, Lupe, por favor? Se les recomienda a todos los personas de que trabajen en algún centro médico o que trabajen en un restaurante, en una tienda o un supermercado, se les recomienda que se hagan el examen del coronavirus siquiera una vez al mes. O sea, son las personas que están expuestas por su trabajo por varias horas a otras personas. Aunque traigan tapabocas y traigan sus guantes y traten de llevar las medidas, el protocolo de salud, de todos modos es bueno que se hagan el examen. Sí, es bueno porque muchas de las personas no muestran síntomas. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo a través de que este virus se esté estudiando. Estamos viendo de que muchas de las personas no muestran ningún síntoma. Fíjate que es muy importante lo que nos está diciendo. Estás escuchando a Guadalupe Becerra. Lupe Becerra, ella es enfermera en el sistema de salud Gardner, de las clínicas Gardner, que realizan una labor impresionante. Ellos, pues, han tomado mucho liderazgo en la realización de los exámenes. Lupe, cuando yo hablé para mi examen, me gustó mucho que me preguntaron si he tenido síntomas y aún así, o sea, ustedes llevan sus medidas muy especiales, porque hay personas que me han dicho, no, si no tengo el virus, capaz de que me contagie a la hora de ir a hacer el examen. Pero quiero que le des confianza a la gente de que toman todas las medidas y es importante que se lo hagan. Sí, es muy importante de si salen a hacer sus mandados o andar en la área pública, de que siempre usen un cubrebocas y mantengan esa distancia social, que es lo más importante, de estar 6 pies reiterada de la persona enfrente o detrás de ellos. Porque, como les digo, muchas de las personas no están mostrando síntomas uh-huh. y salen positivos con el coronavirus. Sí, han habido familias que se juntan aparentemente con muchas precauciones, pero llega alguien de ellos que no tiene síntomas y que han llegado a contagiar 11, 12, 14 de una misma familia, Lupe. Sí,
Sí, yo mismo soy, yo soy una de las encargadas que en la, aquí en las clínicas de carne, que no, yo notifico a los pacientes y sí he visto que son familias completas, cuñados, cuñadas, primos, primas, que salen contagiados con solamente una persona salir positiva. O sea, que hubo una carnita asada el domingo y no, mira, que vamos a tener el tapabocas, pero la verdad el tapabocas después de la primer cervecita sale volando, sí, nos confiamos, ¿verdad? Sí, y es por eso, es por eso es mantener esa distancia social, es lo más importante, es lo que nos va a prevenir a contagiarnos o a contagiar a cualquier otra persona. Ahora, Lupe Becerra, quien es enfermera del sistema de salud Gardner, de las clínicas Gardner aquí en San José, ¿cuántos tipos de exámenes hay? Porque el que me hicieron a mí es ese que te ponen un, digamos, un pedacito de algodón con su, lo que lo detiene, y te toman muestra de ambas fosas nasales, de ambos lados de la nariz. ¿Pero hay algún otro tipo de examen? Sí, hay otros dos tipos. Sí. Una es... eso es también nasal, pero es más profundamente. Se va hasta la parte detrás de la garganta, pues donde vemos de que el virus permanece por más tiempo. Entonces, es uno de los de otro tipo método de examen, y también hay uno de saliva. Pero cuando hacen eso, lo hacen en combinación con el nasal, que van entre las dos partes de la nariz, de los dos orificios de la nariz. O sea que se penetra por la nariz, pero llega hasta atrás a la garganta. Uh-huh, es un sí. poco molesto, pero vale la pena. Tu vida y la vida de tus seres queridos depende de este examen, Lupe. Sí, es muy importante. Son nomás 10 segundos. El examen dura solamente 10 segundos. Yo sé que 10 segundos, claro, mientras que lo están haciendo, es una eternidad, pero esos 10 segundos les puede salvar la vida a ustedes y a sus familiares. Ahora, ese examen más profundo, ¿lo llevan a cabo, lo realizan cuándo? ¿Cuándo lo hacen? Es dependiendo cada diferente... centro de salud tienen diferentes, dependiendo lo que está disponible. En las clínicas de Gardner solamente hacemos las de la... las de la nariz con... las de la, la ajá, anteriormente, la de la que no se mete hasta profundo. Sí, con un Q-tip te toman una muestra que lo sumergen en un líquido, ¿no? Después, ¿verdad? Después, sí. Ajá. Exacto. Es un líquido que permanece... Que lo mandamos al laboratorio para que examinen. Ahora, ¿hay algún teléfono o algo a donde la gente pueda hablar a las clínicas, o qué recomiendas para que la gente se comunique con Gardner y saber en dónde van a tener los próximos exámenes? Lupe Becerra, por favor. Sí, pueden hablar a nuestro centro de citas, sí, que el número de teléfono es el 408. Sí, si no, no se preocupen. Mientras Lupe lo busca, ella es Guadalupe Becerra, es enfermera del sistema de clínicas Gardner, que están haciendo un trabajo impresionante en la detección, en la realización de los exámenes. Es otra forma de prevenir. Ella ya nos dijo que si tú eres un trabajador esencial, eres una persona que estás trabajando con mucha gente en un supermercado, estás en un sistema de salud, una vez al mes hacerte el examen. ¿Tenemos el número? Sí, eso para hacer, nosotros en las clínicas de Gardner tenemos varias a través del condado de Santa Clara, pues, y se necesita citas. El número de teléfono para hacer citas en uno de nuestros centros es el 408-457-7100. Y no tiene que ser uno de nuestros pacientes, está abierto, estos exámenes están abiertos para todo residente del condado de Santa Clara. Sí, sí. También vamos a estar haciendo exámenes todos los miércoles en el Mexican Heritage Plaza de 1 a 7. Y empezamos, ayer empezamos y vamos a estar ofreciendo
Todo es todos los miércoles hasta el febrero de 2021. Bien fácil de recordar, todos los miércoles allá en la Plaza de la Herencia Mexicana, que está en la Alum Rock y King. Todos los miércoles de la 1 a las 7, las clínicas Gardner te ofrecen el examen. Tienes que hacer cita. Te doy el teléfono 408-457-7100. 408-457-7100. Nuevamente 408-457-7100. Vamos a ampliar esta información con otra entrevista que haremos más adelante con las clínicas Gardner. Muchísimas gracias, Guadalupe Becerra, quien es enfermera de esta institución, y felicidades por trabajar y cuidarnos así. Gracias a ustedes. Gracias, Lupe Becerra. 4:42. Vamos a una breve pausa. Regreso contigo más adelante aquí en Buenas Tardes con Celina a través de la 1370 AM y de mi página en Facebook.